Novena exorcística a San Benito. Día segundo. Salve María. Segundo día de la novena de San Benito. Y estoy seguro que él ya está actuando profundamente en la vida de todos los que estamos haciendo esta novena. Entonces, sin más, empecemos este segundo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de la salvación de las almas. Oh patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santifícalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora, consíguenos la gracia especial que te suplicamos en esta novena. En este momento, cada uno pone sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Meditación del día. Bueno, sigamos un poquito con la vida para ya después entender todas las maravillas de la devoción a San Benito. San Benito entonces se retira completamente al silencio y llega a las montañas de Subiaco. Y él ve una cueva donde nadie, absolutamente nadie, llega. Empieza su vida de oración, empieza su vida de meditación. Y un día ve que baja una cuerdita con un pan. Resulta que ahí cerquita había otro monje, otro ermitaño, que había recibido por revelación divina la información de que San Benito estaba ahí. Y entonces todos los días llegaba un cuervo con dos panes, uno para ese monje que se llamaba Romo, y por revelación divina él se dio cuenta que un pan era para él y otro pan era para San Benito. Entonces le baja el pan y ahí empieza una formación increíble que este Romo formó a San Benito para que sea un buen ermitaño. Bueno, la cosa llega con mucho tiempo, etcétera, pero San Benito ya empieza a hacer fama. ¿Cómo empieza a hacer fama San Benito? Y es que, bueno, en medio de su vida de meditación, de trabajo, tal, su piel queda de una tez más oscura, su barba crece y unos pastores están buscando una cabra que se había extraviado y llegaron a la cueva y lo vieron así, bien, bien oscuro, con su barba y tal, con unos trajes pobres, etc. Pensaron que era una fiera y San Benito los saluda con la paz del Señor y le da unos consejos tan extraordinarios que cambian completamente su vida. Ahí ellos empiezan a hacer fama de San Benito, empiezan a hablar de San Benito y todo el mundo va a hablar con este ermitaño, con este monje que tiene buenos consejos para todo. Inclusive él
termina siendo involuntariamente el superior de unos monjes que estaban ahí cerquita. Pero esto dejémoslo para mañana. Sigamos con nuestra novena. Oración diaria. Oh glorioso San Benito, humilde de corazón, que supiste desdeñar las alabanzas de los hombres. Alcánzanos la humildad, tú que amaste a Dios sobre todas las cosas y le entregaste sin reserva tu corazón. Consíguenos también el amor de Dios. Amén. Oración final. Oh glorioso San Benito, que desde el cielo eres Padre piadoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por todos los que acudimos a ti. Alcánzanos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena. Así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María, te espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.